especial, Diego Derice, bienvenido. Gracias. Pero no solo especial, bien guapo. Bien, es lo que le estoy diciendo. Ay, guapo, por Dios. Guapo y sano. Y sano, que es lo importante. Déjenme, déjenme. Si ya saben que a la niña le gusta la longaniza. Hace muchas barbas y muchos pelos que no nos veíamos. Hace muchos pelos que no nos veíamos. Sí, es muy cierto. ¿Cómo han estado ustedes? Muy bien. Oye, te quieres invitar a jugar el Yo Nunca Nunca, que me decías de qué va. Tengo miedo. No, no, sí. Mira, solo son preguntas muy, muy inofensivas. Ajá. Entonces tú contestas si lo has hecho o no y nos cuentas por qué. Anita, mira cómo ya sabes que en mí tú confías. Tú confías en mí, déjate llevar. Yo nunca, nunca me he arrepentido de haber andado con alguien. Ay, ¿quién no, sí, dice claro, sí? Sí, claro que sí. Ustedes no, ¿tú por qué, Alex? Sí, pues luego te encuentras con cada cosa y, ay, y por decir, sí, el otro día estaba yo ojeando un... cuando todavía existían los álbumes, ajá, porque ahora, pues, como Diego, ya todo es en pantalla. Digital. Pero los álbumes, y de pronto vi a alguien y dije, ay, ¿cómo me pude haber metido esa cosa a la boca? ¡Ay, ay, 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 sí! Tú, oye, hablas de la lengua, supongo, ¿no? Ok, yo, fíjate que hace muchísimo tiempo, aunque sí creo que cada persona te sirve para algo en la vida y demás, pero ay, bueno, no, este cuate lo conocí en realidad cuando terminé con él. Muy mal que un hombre se porte mal con una mujer cuando terminan porque está enojado. Esto fue hace 1000 años, ¿eh? Sí. Hace, entonces, como que pero me arrepentí. Saludos. Te arrepentiste. Exacto. ¿Tú, Jan, cuándo te arrepentiste? No, yo solamente porque perdí una amistad. O sea, alguien que era muy amiga mía, de repente decidimos intentarlo, y no funcionó, y entonces pierdes la amistad, y entonces dices, ay, claro, ¿para qué? Perdí todo, como ¿tú, perdí todo, ¿no? No, yo, alguien que me maltrató, sí, y yo, fíjate que yo no estoy mucho de acuerdo contigo, Pau, en que todo mundo llega de alguna forma a enseñarte algo en la vida. A mí, en verdad, no, era innecesario. Innecesario completamente. Que lección innecesaria. No, lección innecesaria, me trató muy mal. Y bueno, pero. Ya, pero sí te enseñó para no repetirlo. Exacto. Todo sirve para algo. Vamos a seguir. Yo nunca, nunca he tenido que cuidar a un amigo o amiga mala copa en una noche de fiesta. Ay, claro. Que te toque. A ver, cuéntanos, Diego, ¿quién? No, sin decir nombres, pero ¿cómo sí, fue? Pues mira, no fue tanto mala copa, pero mi mejor amigo, cuando se casó, me invitó a ser su padrino. Entonces, pues tuve como a cargo de él, de que la pasara muy bien toda la fiesta, y sí, se pasó de copas. Y lo acabé literal acostando en la cama, así, quitándole el moño y todo. Y me decía, Diego, quédate conmigo, hermano. Y la novia, no, ¿cómo? Bueno, ya mujer, ¿no? Majo, ¿cómo? No sé qué. Y estuvo muy divertido. Pero lo cuidaste. Pero lo cuidé. Sí, mi hermano. Hermano. Pero no sabes si cumplió, si cumplió. No, no, hombre, no. No había forma de operar. ¿Cómo? ¿Tú, Gaby, también? Ay, sí. Bueno, la verdad, sí, qué aburrida soy, pero siempre fui como la conductora designada de mis amigas y aparte como la mamá de los pollitos. Y todas las mamás de mis amigas, o sea, como que confiaban en mí. Entonces, si Gaby va, sabemos que van a estar bien. Si no va Gaby, no van. Entonces, te necesitamos, ahí va yo siempre a cuidar a todos. Pero ya no cuido a nadie. Exacto, ahora que me cuiden, claro, a mí, punto. Vamos a la que sigue. Yo nunca, nunca me subí a un juego mecánico y canté Oaxaca. No, alguien que haya vuelto el estómago, no. No. Vamos a la que sigue. Yo nunca, nunca gasté de más en una salida con amigos. Que empiezas, yo pago. Sí, ya. Cuéntanos, ya. Te dije, yo cuando fuiste con Mona. No, no, fue horrible. Nos timaron. ¿Por qué? Nos timaron. Fuimos a un restaurante, Mona y yo. Pues sí, nos echamos unas copitas, pero hay otra botella de vino. Sí, otra botella de vino. ¿De cuál? De la que sea. De la que sea, ¿cómo? De la que sea. Más cero. Pero espérame, ahí va la cosa. Que yo le dije, Jan, pagamos mitad y mitad. No. Y muy lindo, me dijo, no, 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 yo pago. No, cuando llegó esa cuenta... Dijo, mejor si no pagamos dos, o sea, pero increíble. Y después Jan regresó al restaurante con 10 amigos más y se imaginó una cuenta... Bebimos. Y la y cuenta fue menos en ese mismo restaurante que un día. Adulteraron la cuenta. ¿Quién más le pasó que ha gastado de más a ti, Diego? Pues a mí, pero igual, no preguntas el precio. Normalmente estás acostumbrado a solo disfrutar y hay lugares que sí se salen de la norma. Dices, ¿qué pasó aquí? Sí, es sí, que sí. Luego pasa, ¿qué me recomienda? Claro. Y te recomiendan lo más caro. Entonces... El espagueti con trufa. Este no está en la carta, pero... Pero, y ahí es donde, o sea, que tengan cuidado con las recomendaciones de algunos meseros.
O pregunten, a ver, ¿dónde claro. está en la carta para que echen ojo? Oigan, yo nunca, nunca me he caído en público. Ay, sí. Sí. Claro, pues, me pagan ¿sí? por eso. ¿Te has caído en público en las sí. obras? Pero ¿sabes qué? Me pasó una vez que es la que nunca voy a olvidar. Iba caminando en una plaza y había uno de estos espejos de agua. Yo venía tragando camote y de repente... ¡Qué rico! ¡Qué rico! No, 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 como el, no como el de la foto que viste y te arrepentiste. No, 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 aquí no es una analogía de nada. Venía mal y me caí de hocico. Estuvo fuerte, estuvo fuerte. Oye...